Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde cada semana recorremos la provincia para acercarles las novedades del mundo universitario y también del ámbito cultural. En el programa del día de hoy vamos a ir hasta la ciudad de Federal acompañando las actividades de difusión de carreras de nuestra universidad y vamos a hablar entonces con la gente allí, vamos a conocer cómo se desarrolla esta actividad tan importante que hace la UNER hablando y conociendo a la gente y de paso promocionando todo lo que es la oferta académica. Además, en la ciudad de Villaguay se realiza en el Centro Integrador Comunitario una actividad muy importante que se llama Vení Movete, de mano de los alumnos y docentes de la licenciatura en kinesiología. Todo eso en un ratito, pero vamos a comenzar el programa haciéndoles una invitación muy especial para los jóvenes músicos, específicamente para los estudiantes de las escuelas secundarias, porque tienen la posibilidad de participar de El Grito. Esto es un concurso para bandas y solistas que es auspiciado por nuestra universidad. Este certamen se va a realizar por primera vez en la ciudad de Concepción del Uruguay y también, como en años anteriores, seguirá desarrollándose en las localidades de Federación, Chajarí y Concordia. Llegó la hora de tocar. Se viene El Grito, el concurso de bandas para escuelas secundarias más grande de la provincia. Concurso El Grito, Concepción del Uruguay. Arrancando a trabajar en lo que es Concepción del Uruguay, la sede nueva del Grito, que es un concurso de bandas y solistas para escuelas secundarias. Bueno, básicamente arrancamos todo lo que es visitas a las escuelas para que los chicos bueno, se enteren de lo que es el concurso y más sabiendo que es totalmente gratuito a la hora de inscribirse y totalmente gratuito a la hora de ir a ver el show, que bueno, estamos hablando del 1 al 5 de septiembre, ¿no? Esto viene ya pensado hace 5 años, lo venimos pensando muchísimo, haciendo distintos tipos de eventos. Nosotros somos una productora de eventos. Sabemos de que, bueno, revolviendo todo lo que es el semillero, como le decimos nosotros de músicos, sabemos que el día de mañana, dentro de unos años, esto va a tener sus frutos en los escenarios de toda la provincia, porque básicamente la idea del Grito es que abarque toda la provincia. Hoy en día tenemos muy pocos escenarios y también tenemos muy pocos músicos que presenten propuestas nuevas. Y bueno, la idea es justamente agarrar a los chicos desde muy chicos, como para que, bueno, empiecen a escribir, empiecen a componer y, bueno, ya tengan su posibilidad de subirse a un escenario totalmente profesional, o sea, con iluminación y sonido profesional. Es una experiencia increíble, sabiendo de que son chicos de 12 a 16, 17 años, que se encuentran atrás de un escenario, compartiendo camarines, tocando por primera vez. Los premios, que son grabar un disco de 8 o 9 canciones. Bueno, después hay premios sorpresas, también hay dinero en efectivo, que llegan hasta 4.000 pesos. Y bueno, también siempre hay algún que otro premio sorpresa que va destinado directamente a las escuelas. La experiencia que viven los chicos es inexplicable, o sea, no se lo puede contar hasta la hora de vivirlo ahí. Nosotros, que estamos chequeando tanto fuera del escenario o atrás del escenario, lo vemos y bueno, es algo muy lindo, ¿no? Que es muy difícil de que se repita en otro tipo de evento. Las bandas van a tocar 3 canciones cada una. Una sí o sí tiene que ser de autoría propia. Es la idea como para impulsar lo que veníamos hablando hoy, de que, bueno, que los chicos compongan y que escriban más que nada. Y bueno, y hay puntos importantes. Son 3 jurados que van a elegir, se van a fijar más que nada en lo que es el uso del escenario. Bueno, obviamente la composición va a ser el tema propio va a ser un factor fundamental, pero también nosotros vemos todo lo que es el respeto y el compañerismo, en cómo se manejan tanto como nosotros, como con los chicos mismos, con sus propios compañeros vendría a ser. Y bueno, ese tipo de cosas para nosotros es importante. Nosotros le bajamos esa línea a los jurados para que vean, porque sabiendo de que son chicos, demasiado chicos, y que muchos hace poco están tocando, no nos fijamos puntualmente en cómo toca la guitarra, porque son chicos muy nuevos, músicos muy nuevos. Así que bueno, básicamente vamos mirando eso, esos puntos que son importantes, más que nada el respeto al compañerismo, ¿no? La idea es armar siempre un grupo de jurados, que sea un trío de jurados que tenga
que abarque todo prácticamente como para que puedan ver. Son músicos muy reconocidos de distintas ciudades y siempre que vamos a distintas sedes siempre ponemos uno que sea local. Los perfiles básicamente son músicos y muchos también están dedicados a algunos compositores y otros están para el lado de lo que es escénico, puede ser músicos y actores también. Únicamente se inscriben por la web, que es www.concursoelgrito.com. Es simplemente eso, entran, ahí tiene lo que es fotografía de todos los años, tiene, bueno, las bases y condiciones, y bueno, y lo más importante que es donde dice inscríbase o inscríbase gratis, una cosa así, es una solapita, y ahí llenan los datos con todos los integrantes, y listo, una vez que lo envía, ya está, completan el formulario y ya están adentro, nosotros lo recibimos, y bueno, lo único que le dice la web es que ya está inscripto, o gracias, una cosa así, pero bueno, ya está, es totalmente gratuito, es muy fácil. Y bueno, todo lo que es consultas o contactos lo pueden ver también por esa página, se pueden comunicar telefónicamente con nosotros o por mail, que está también la información dentro de la página. Nos juntamos con gente de CAFE y con gente de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y bueno, hablando con el área joven de CAFE, empezamos a lo que es a cranear todo lo que es esto, que es por ahí uno cuando lo ve de afuera o lo ve en un folleto. Parece simplemente un concurso, pero bueno, se maneja un equipo muy grande con escenógrafos, con gente de sonido, se mueve un montón de gente, que por ahí, bueno, en esta oportunidad tenemos también, en esta edición 2014, vamos a filmar todo, documentar todo, como para, bueno, si Dios quiere llegar a lo que es la TDA, que para nosotros eso es un objetivo muy grande, bueno, vamos a tener programas de televisión, o sea que... Bueno, se mueve un montón de gente, un equipo muy grande que si volvemos atrás a aquellos 2 años en donde el área joven de CAFE nos abrió las puertas y más el impulso de UNER, bueno, hoy nos sentimos totalmente satisfechos, exitosos, orgullosos de tener un producto que, bueno, cada vez y cada año va creciendo más. Desde Propuestas seguimos recorriendo la provincia acompañando las actividades que nuestra universidad desarrolla para acercar a los estudiantes secundarios las carreras y las diferentes alternativas de estudio que ofrecemos desde la Universidad Nacional de Entre Ríos. Esta difusión de carreras se entrelaza además con la posibilidad de conocer cada lugar y de dialogar con su gente. En esta oportunidad visitamos Federal, la sede del Festival Nacional del Chamamé. Acompáñennos. Nos encontramos en la localidad de Federal, en el Centro Municipal de Cultura, más precisamente. Estamos esperando por los estudiantes de los últimos años del nivel secundario de la ciudad, de la región. La idea es brindar algunas charlas informativas sobre la propuesta académica y el servicio de nuestra universidad y también aprovechar para hacer un recorrido por la actividad cultural, tradicional de la región. La intención es que usted, a través de propuestas, pueda conocer estos lugares, pueda acompañarnos y compartir la tarea que la Universidad Nacional de Entre Ríos realiza cada vez que visita alguna de las localidades de nuestra querida provincia de Entre Ríos. Así que la invitación es que nos acompañen el día de hoy. Federal es una localidad del norte de nuestra provincia, cuenta con alrededor de unos 20.000 habitantes en la actualidad, reconocida por su tradición chamamecera. Allí, año tras año, se lleva adelante el Festival Nacional del Chamamé. La historia es que en un club acá vino, que en ese momento eran uno de los grupos musicales más, de más convocatoria, que eran los Iracundos, un grupo uruguayo que había, y había cierta cantidad de personas en ese baile. Y coincidía con un baile que había en una colonia muy cercana acá a Federal, y nos fuimos para allá. Dice, ¿por qué no hacer un festival del chamamé? La
claro, para nosotros es parte de nuestra cultura. Y alguien nos decía en muchas oportunidades, pero ¿cómo si el chamamé es correntino? Y nosotros siempre hablamos de región musical. Con el padre Julián Cini, que es uno de los referentes chamameceros, hablamos siempre de región. Tan así que nuestras dos ciudades más australes, entrerrianas, son Ibicuí, Gualeguay, nombre guaraní, así que mire si la música chamamecera va a saber del límite geográfico. El Macorete y el Guajirara están por casualidad, decimos nosotros, podían estar 20 leguas más arriba o más abajo. O mirá si en la orilla del Guajiraró, en una orilla, hay alguien que arranca tocando un chamamé en el medio de la noche y del otro lado hay alguien pescando. Y mirá si no se va a conmover porque ahí está el límite provincial, imposible. Bueno, mi nombre es Luis Pajarito Silvestri, soy músico, intento ser músico en realidad, uno nunca se recibe de músico, siempre va creciendo y mejorándose, perfeccionándose o demostrando lo que el alma tiene adentro. Soy hijo de Luis Salvador Silvestri también, bandoneonista, guitarrista, profesor de la Escuela de Arte aquí, de Federal. Mi abuelo era bandoneonista, acordeonista, guitarrista, así que ya esto es una herencia de sangre, es una mezcla tanto de inmigrantes como de terruñeros de aquí, de esta región. Si uno acá en Federal por ahí no toca una guitarra, un acordeón dos hileras, o a la siesta no escucha un chamamé, no es de este lugar. Así que eso es Federal, eso es lo que se transmite a veces en la música que nosotros hacemos. El ballet oficial del festival está integrado por distintos grupos de baile locales. Dentro de eso, la Escuela de Danza Folclórica Pago Montielero, con ello estamos saliendo a distintos eventos, festivales, tanto dentro de la provincia como fuera, ¿no? Bueno, y a nivel local también. Alrededor de 60 integrantes. Durante el año nosotros estamos trabajando con 25, 30 chicos más o menos, que son, bueno, jóvenes, adolescentes, hay para ahí algunos niños también. Y bueno, y para la época del festival sí reforzamos con los bailarines del resto de las escuelas de danza locales o de los talleres municipales. Acá hay talleres municipales no solo en el Salón Cultural, sino también en los barrios, entonces ahí sacamos bailarines que van a formar parte de la apuesta que se hace todos los años en el Festival Mayor, ¿no es cierto? Hace unos años se formó el Círculo de Escritores Federalenses, Retoños del Montiel. Propuestas estuvo dialogando con algunos de quienes participan del mismo y de esta manera nos contaban su experiencia. Nosotros fuimos yo, Carlitos y otra persona que en este momento, amigo nuestro, que está en el sur. Comenzamos, le llamábamos locura primero nosotros, comenzando escribiendo tres personas, tenemos un camping acá cerca y nos íbamos los días domingos los tres a escribir y a leer nuestras poesías. Mi nombre es Carlos Horacio Martínez y soy un integrante más del grupo de escritores federalenses Retoños del Montiel, que comenzó en el 2009. En el mes de septiembre empezamos a reunirnos en la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento y arrancamos alrededor de 20 personas, pero llegamos a la primera edición de la primera antología, 17 personas participamos de la primera antología, del primer libro. Y algunos fueron quedando en el camino por cuestiones de trabajo, por otros compromisos, pero afortunadamente se han ido sumando nuevos escritores y realmente estamos sorprendidos porque Federal... esto es nuevo para nosotros, nos estamos redescubriendo a nosotros mismos. Hay mucha gente que guarda la poesía para sí, que no la quiere compartir por miedo a no pasar vergüenza y bueno, pensé que a nadie le iba a interesar nunca. Nosotros no tenemos formación literaria de participar en,
en talleres literarios. Es toda intuición lo nuestro. Y vamos afinando la puntería a medida que avanzamos. En primer lugar, todo esto de por ahí poder escribir surge como una necesidad, ¿no? De poder expresar lo que uno siente en diferentes circunstancias, ¿no? Pueden ser cosas de alegría, también por ahí la nostalgia nos hace escribir. Y todo también comienza por el entorno, por el hogar donde me crié. Mi padre admira mucho la música del litoral. Y la música del litoral encierra muchas letras, mucha poesía, y por ahí fui mamando también de muy pequeño todo eso. También se pensó desde el grupo de gente que lleva adelante el Festival Nacional del Chamamé en realizar algún aporte cultural, académico a lo largo de todo el año. Para ello han conformado la Cátedra Abierta del Chamamé y de esta manera nos contaban de qué manera están trabajando con esta singular propuesta. Primero se empezó a trabajar con el Consejo de Educación, que homologó, aprobó la decisión de la cátedra, donde se le otorgaba puntajes a los maestros, fundamentalmente estaba apuntado a los maestros de música, de hacerle conocer cosas del chamamé, porque nadie puede enseñar a algo que no sepa, y no se puede querer a lo que no se conoce. La Cátedra Abierta del Chamamé habla de todo, porque la cultura, todo, ¿no? Entonces, para esto, ¿qué hemos hecho? Hemos llamado a los que consideramos nosotros que saben. Roberto Romani, Jorge Enrique Martí, Mario Alarcón Muñiz, Jorge Méndez, en lo que hace Entre Ríos, y después, bueno, Julián Cini, Antonio Tarragorro, Mario Bofill, Julio Cáceres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que cada uno venga o vaya al lugar donde haya que desarrollar la cátedra y contar qué es el chamamé. Y ahora los chicos vienen, salen jugadores de ajedrez, o salen músicos, o bailarines, como lo que... Bueno, que los padres estén tranquilos, que los chicos no están en la calle, están aquí, ¿no? Están bailando, están haciendo ajedrez, están estudiando inglés, están haciendo tal cosa con la cabeza en otra cuestión. En el Centro Integrador Comunitario de la ciudad de Villaguay, alumnas y docentes de la licenciatura en Kinesiología llevan adelante un programa llamado Vení Movete. Allí ofrecen 3 veces por semana clases gratuitas de ejercicios aeróbicos que buscan mejorar la calidad de vida y favorecer un espacio de socialización en la comunidad. Estuvimos allí en una de las clases y hablamos con las protagonistas. A principios del 2013 nosotros nos acercamos de la Cátedra de Semiopatología Médica y de Atención Primaria de la Salud, un grupo de docentes al Centro de Salud, porque nos interesaba hacer un relevamiento de factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles. Los factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles son, por ejemplo, el sedentarismo, el tabaquismo, la hipertensión arterial, diabetes, todas esas son enfermedades crónicas no transmisibles. Hay muchos factores que tienen que ver con la alimentación, la dieta no saludable. Entonces, en realidad nosotros vinimos para hacer un estudio de corte epidemiológico. Lo que en realidad surgió era la necesidad de que se habilitara un espacio donde las personas de la comunidad pudieran hacer alguna actividad física.
Entonces nosotros ahí cambiamos nuestra propuesta y nos abocamos a proyectar este tipo de actividades y concretarlo en un proyecto de extensión. Nosotros presentamos un proyecto que lo que intenta es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas de la comunidad. Y además, digamos, también favorecer la actividad física, habilitar un espacio accesible para hacer una actividad física recreativa, agradable y de forma colectiva. Pero la verdad es que desde que iniciaron las actividades a hoy, el proyecto lo que ha generado es un espacio social en el que, además de hacer actividad física, se produce el encuentro de los miembros de la comunidad con nosotros, nosotros con ellos y entre ellos. Y lo que ha fortalecido dentro del grupo que viene, que es bastante numeroso, un aumento de lo que tiene que ver con los lazos sociales, con los vínculos. Se generan instancias de intercambio de lo que son las necesidades, las problemáticas que cada una de ellas vive. Y de este modo también eso contribuye a lo que es la calidad de vida, porque mejoran lo que son sus redes sociales, personales, y nosotros estamos convencidos que eso además contribuye a lo que es el desarrollo de la comunidad y el desarrollo de lo que es el capital social. Nosotros tenemos 3 encuentros semanales en el centro. Venimos los lunes, los miércoles y los jueves a las 3 de la tarde. Contribuye en lo que es las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial, todas vienen también muy preocupadas por el tema del sobrepeso. Me enganché y ahora me gustó y sigo porque me hace bien, porque yo caminaba poco y tengo problemas de varices, de hueso y todo, y ahora me siento bien. Y además que me gusta. Empecé con tratamiento para adelgazar y por el colesterol y la diabetes que tenía alta. Y bueno, como otro ejercicio, escuché hablar de esto y me vine. Un día me vine muy así, ya habían empezado y me metí ahí atrasito. Y empecé, me gustó. Y ya he adelgazado 29 kilos y así que me siento re bien. Yo vengo del año pasado. Mi vida era estar en mi casa nada más encerrada. En cambio, yo acá estoy contando las horas, los días, y cuando llueve rabeo, pero vengo igual, me pongo la bota y vengo igual. Y cuando es feriado, me enojo. Los lunes que están ellos, ella con otros chicos más, más que nada hacen cosas más aeróbicas y estructuradas. Nosotros más o menos por instinto también y porque nos gusta, elegimos actividades más de distenderse, de jugar, movimientos que generalmente ellas no hacen, saltar, mover mucho los brazos, las piernas, son cosas que en la vida diaria los adultos no hacen. Y bueno, y esas actividades las organizamos por ahí con un par de días de anticipación, elegimos la música y en base a la música vamos haciendo ejercicios. Generalmente hacemos media hora y media hora. Siempre trabajamos con ejercicios en suelo, ejercicios aeróbicos y con carga. Vienen siempre, aunque llueva por ahí que es difícil llegar, y eso es increíble, porque no es que van enojadas a hacer gimnasia para bajar la panza. No, vienen acá a distenderse, a distraerse y a pasarla bien. Me ayudó mucho a darme cuenta que me gusta tratar más con gente en grupos, por ejemplo, y no solo. Estar en el medio de la carrera y ya tener esa posibilidad como estudiante es re importante. Por ahí lo teórico que nosotros vimos en los libros durante los 3 años, lo plasmamos acá y nos damos cuenta de muchas cosas, que una cosa era el libro y otra cosa es la realidad. Y que eso por ahí no se puede aprender encerrada en la facultad. La particularidad que tiene esto es que somos docentes y alumnos de la carrera, de kinesiología, o sea, que es la universidad. Entonces eso también le da otra impronta al proyecto, ¿no? Llegamos así al final de propuestas del día de hoy. Recuerden que si quieren comunicarse con la producción, pueden hacerlo a las vías de comunicación que aparecen en este momento en pantalla y que pueden volver a ver cada uno de nuestros programas a través de nuestro canal de YouTube. Nos volveremos a encontrar la próxima semana cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas.